Por quinto año consecutivo, la ciudad de Masaya será sede de la Feria del Pan, un evento que se ha destacado por mostrar a los clientes innovadores productos y nuevas tendencias en la elaboración de este alimento. En esta quinta edición nosotros vamos a presentar nuevos productos, las nuevas tendencias que tenemos en el pan y les vamos a garantizar que va a ser una de las mejores ferias. La cultura será parte esencial en el transcurso de la feria. La alcaldía municipal deleitará a clientes y panificadores con diversos números artísticos. Estaremos realizando, apoyando con diversos grupos musicales, grupos de danza folclórica para darle ese toque de Masaya. Los directivos del evento aseguran que han preparado una intensa jornada diseñada a entretener y premiar mediante concursos a los panificadores que se destaquen en la elaboración del pan. Ya no es el mismo pan tradicional, sino que vamos combinando la tradición con las necesidades del nuevo mercado. En esta edición, las empresas distribuidoras de la materia prima capacitarán a los panificadores en temas como la implementación de nuevos sabores y estilos. A la vez, presentarán sorpresas. Nosotros también tenemos dentro de uno de los proyectos hacer algo simbólico, representativo de Masaya, como lo es hacer una marimba. Una marimba pan, pero en una escala real. La feria se desarrollará los días 13 y 14 de mayo en la Plaza de la Cultura. Alexander Méndez, TV Noticias.